Hola, hola, gente. Hola, hola. Hola, hola, mi gente. Miren, ya terminamos de hacerla, pa. Ajá. Porque de comer las comenzamos. Ya hicimos, ya repartimos. Ya mandé a las muchachas a repartir. Y las niñas, las tres, están comiendo ya. Ya están cenando también ellas. Ya están cenando, cada quien con sus dos pupusotas allí. Y nosotros ya lo vamos a repartir también aquí, ¿verdad? Uh-huh. Y esas nos quedaron, miren. Vaya, miren, gente, estas son las revueltas. Y ayote. No, estas son revueltas, estas son de ayote. Uh-huh. Estas son de frijoles suyas, estas son de frijol con queso. Yo una de frijoles me voy a comer. Ahí están las cosas, las... ¿Cómo es? La mandé. No se la ha llevado él. Una de frijoles, miren. Delgadita, delgadita me la hice ya así, ¿ves? Uh-huh. Bien delgadita, pero son los frijoles, miren. Nadita de queso, ¿ves? Y hace daño comer cosas con queso, mi gente. Así es que estas dos son mías, pero ahorita me voy a comer solo una. La otra me la como calentadita mañana, a ver a qué hora, ¿verdad? Uh-huh. Porque en la mañana no estoy comiendo tampoco comida. Me hace daño. Yo lo jalé supuestamente para poner el teléfono. Y el dron. El accidente. Vamos a seguir mostrando. Vaya, miren. Yo voy a comenzar con una revuelta. ¿Usted? Apoyo igual porque es a papela. No, porque tienen de ayote de frijol con queso, tienen revuelta. No, pues sí. Y tienen de frijol con queso, ¿verdad, hija? Sí. Gracias a niña Ana Brenda, tenemos de todas las pupusas. Variedad. En variedad. Una cena típica. Conmigo el bola. Y yo dije, bueno, y es como no la levantó, no te la arrastró por la pata. Y era la pata que solo tenía fregada ya. Dice, mira, a mí no me toque. Ay, no, qué barbaridad. Tiene para acá para que se viente la iveta. Y nos habíamos puesto la otra. Pues. Ah, está la otra. ¿Qué ríe? Tráeme la otra. No, no va a salir. Tres. ¿Yo ve? Me estaban oyendo, tío. Flores del palo de laurel. Embajada, sí, vamos a orar, mi gente, dándole gracias a nuestro Padre, ¿verdad? Que Él es el que permite que tengamos las cosas para comer, ¿verdad? Así y que la gente los mande esas ayudas tan lindas que los manda toda la gente. Yo le doy gracias a Él a cada rato porque Él es el que toca mente y corazones, como se lo he dicho siempre. Nosotros no le pedimos a nadie. Ellos son los que salen con su propia voluntad mandar para tal y tal y tal cosa, ¿verdad? Que me han mandado para jugos, que para verduras, que para medicina, que para que hagamos comida, que para varias cosas. Yo le doy gracias a mi Padre y gracias a toda esa gente linda. Muchísimas gracias, que sí los aman de corazón, ¿verdad? Somos toda una familia, quizás mejor que nuestra familia. Son todos ustedes. Así es. Vamos a orar en este momento. Gracias, Señor Jesús. Muchísimas gracias por esta rica cena que ha permitido que se prepare, Señor. Gracias, papito lindo. Y así te pido, multipliques en grandemente las manos de niña Ana Brenda. Te lo suplico, papito. Por favor, ayúdala, Señor, en lo que ella siente, papá. Y te pido por toda la gente de lejos, Señor, que la bendiga, papito. Derrame esas bendiciones, Padre. Derrame ese pan de cada día en las mesas que no lo tienen, Señor. Provee ese pan todos los días para los niños que están aguantando hambre. Esas personas que no tienen que comer en las horas de comida, Señor. Usted puede, Padre amado. Provea ese alimento, Señor Jesús. Por favorcito, Padre celestial, se lo suplico, papá. Y también le clamo por toda mi familia. Usted sabe quiénes son todos nuestros familiares.
Usted sabe quiénes son los que no tienen comida en la mesa. Pero usted puede ayudarlos, Señor. Usted puede bendecirles esa mesa de pan de cada día, papá. Gracias, Señor Jesús, por estar siempre con nosotros. Muchísimas gracias, papá, por estar siempre con el pan de cada día aquí en nuestra mesa, Señor. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Buen provechito, si están cenando, están desayunando, almorzando, no sé qué pueden estar comiendo ustedes por allá, ¿verdad? Porque son otras horas en otros países. Y buen provechito para nosotros acá. Gracias. Yo voy a comerme esta pupusita, en el nombre de Dios. No tiene tanto aceite el frijol, fíjense. Porque me comiera estas dos pupusas, yo medio frito lo hicieron ellas, pero antes no, antes yo hacía pupusas riquísimas. El frijol bien colochito de aceite hoy, ¿no? Antes yo me acuerdo que en mi casa, desde chiquitita, nadie andaba echándole queso a las pupusas. Y eran pocos de pupusas que hacíamos para toda la familia y regalábamos y solo moliendo en la piedra. Y en la piedra se molía el poco de frijoles. Y el poco de frijoles solo se le molía orégano. Orégano, o si teníamos parras de hierbabuena, hierbabuena. El poco de monte de hierbabuena le molíamos a los frijoles, le echábamos sal y decíamos hacer las pupusas sin ni una gota de aceite, sin ni un pedacito de queso. Por eso antes la gente duraba años y no se enfermaba, porque no comía toda cosa que le hacía daño. Y ahora mire cómo nos enfermamos, porque como yo tengo años de trabajar en casa grande y allí se cocinaba al descoger comida. Y mi modo, ahí le toca comer a uno, pues nunca pensé que la comida hacía daño. Y sí hace daño lo que uno come. Así es que miren, eso me estoy recordando ahorita. Pero eran ricas las pupusas. O lo loco le echaban. ¿Sin frito el frijol? Nada, solo sal y la hierbabuena se le molía. Y sin freírlo, sin ni una gota de aceite. Sin ni un pedacito de queso, solo sancochado. Eran pocos de pupusas. Bien hacíamos para tomar la gran jarrada de café o la ollada de atol chilate con jengibre. Eso sí, jengibre le poníamos al atol. La guacarada de atol chilate y los chorizos de pupusas. Los hombres se comían hasta 5 o 6 pupusas y la guacarada de atol chilate. Esas eran las cenas de antes en los cantones. Ahora me imagino que también han de hacer igual, porque yo tengo años de no ir a pasar una noche allá en el cantón. Ahora lo mismo han de hacer, que ya le echan queso a las pupusas, ya fríen bien los frijoles. O lo llevan al molino. Ajá, lo llevan al molino, ya no hay piedra, ya todo cambió. Y todo esto viene para enfermar a todita la gente, la nueva generación que está creciendo. Uh-huh. Bueno, gente, vamos a terminar de cenar. Esperamos les guste el video, nos sigan apoyando. Gracias, Niana Brenda, por el detalle que tuvo, ¿verdad? De mandarlos para la cena. Y gracias a todos por estar viendo los videos, por apoyarnos siempre, gente. Se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones para todos. Así es, mi gente. Muchísimas gracias por apoyarnos, por ver los videos. Muchísimas gracias, que el Señor les derrame bendiciones y que me los cuide siempre, me los proteja, me los cubra con su manto. Y espero que los veamos en el próximo video. Hasta pronto, gente. Que Dios los bendiga a todos.